las cosas empiezan a encajar en su sitio. ¿Puedes oír mi voz? Ve al sitio donde todo acabó. Y donde empezó todo. Me llamo Joseph C. Pero algunos me conocen como el padre. Hace años oí la voz de Dios. Me habló de la complicada senda que tenía por delante. Pero yo la seguí hasta el final. Y un comienzo. Ten la mente abierta. Descifra el pasado. Las llamas justicieras de Dios purificaron los pecados del mundo. Solo los que vimos las señales fuimos perdonados. Y el nuevo Edén surgió de las cenizas. Para recorrer la senda, quema lo que no sea necesario. Que puedan volver a reinar. Se opuso a nosotros. Intentaron romper nuestra familia. Lo hicieron todo añicos. Pero resistimos. Debes destruir aquello que obstruye la verdad. La luz, lo verás. Solo nosotros somos tan fuertes como para vivir en el nuevo mundo del Señor. Y la verdad se
revelar. Te damos la bienvenida al nuevo Edén. Llegado. Lo único que podemos hacer es renegar del pasado. Se alinean con el círculo del tiempo. Llevó a la ruina. La única forma de avanzar es vivir sin pecado. ¿Lo entiendes? Dios ha limpiado el mundo de pecado y pese a ello permanece. El pecado está en la sangre, en la carne, en el alma. Dios me habló de la caída. Entonces reuní a mi familia para prepararnos. Pero el infierno había seguido al caballo blanco. Ya no había escapatoria. Pensé que había cumplido mi obligación con Dios, pero Él tenía algo más que decirme.
dijo que tú serías digno de esto. Sangre, ya puedes ir despidiéndote.
Deberíamos ir preparando el salto, por si acaso. Mirad eso. El libro ha sido recuperado. Si tiene el libro, ahora toca la Hay gente que rechaza el amor de Jose. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se puede entender el joven? Tendremos que ir hasta la casa derecha de él. El libro ha aparecido. El libro. Está llevándole el libro a Lisa. Es lo que esperaba. Lo mismo podría decirse de mí. Si has venido buscando al viejo, bueno. ¿Tienes el libro? ¿Sabes lo que es esto? La palabra de Joseph. Sus enseñanzas, su consejo, su sabiduría y su locura. He buscado este libro por todas partes. Joseph dijo que quien lo encontrase sería ordenado por Dios como gobernante del Edén. Y tú eres quien nos lo devuelve. Debería haber sido yo. Yo soy a quien acudieron cuando él se fue al norte. Yo soy quien ha mantenido unida esta familia. ¡Me eligieron como su líder! ¡Yo los he protegido de las langostas y de las serpientes! ¡Yo los he mantenido a salvo dentro de estos muros! ¡No el viejo! ¡Yo! ¡Mi padre quería construir un paraíso y cuando se puso feo, salió corriendo! Has venido aquí a buscar su ayuda. Pero Joseph ha muerto. Nadie quiere reconocerlo, pero es la verdad. Nuestra familia todavía cree en él y nunca dejará de hacerlo hasta que comprendan que no era ningún Mesías. Solo era un hombre. Demostrémoselo. Tú trae pruebas de su muerte. Y os ayudaré. Pero el nuevo Edén no te dejará viajar al norte hasta que enciendas la llama del Edén y demuestres ser digno. Ellos saben dónde está. Te llevarán a la llama. Toleraré tu presencia. De nuevo. Sirviendo a mi pueblo. La llama debe ser reavivada. Reconozco la señal en ti. Ethan te ha señalado como alguien que desea reavivar la llama del nuevo Edén. Los bandidos que nos quitaron nuestra tierra la apagaron. Se encuentra en la base de una estatua caída de Joseph, derribada por un infiel hace muchos años. Allí hay un grupo de elegidos. Ellos te ayudarán. Cada noche me pregunto si he visto el último caso. ¡Hola! ¿Qué hay? Debemos prepararnos. Muchos han intentado encender la llama del Edén y todos han fracasado. Hay muchos salteadores rodeando la llama y te matarán sin compasión. Nuestra mejor opción, conociendo cuántos son y su armamento, es acabar con ellos con astucia y sigilo.
Te hemos traído un arma adecuada para nuestra tarea más sagrada. Esperamos que la uses. Mis compañeros elegidos te ayudarán. Ahora sígueme. Espero vivir lo suficiente para ver el resultado. Sí. Esta es el arma que hay que usar para esta tarea sagrada. Puede que no lo comprendas, pero el mero hecho de poder intentarlo es... Traído hasta donde podíamos. Descender a la caverna y encender la llama es cosa tuya. Han inundado la cámara y sellado las tuberías. Esas tuberías contienen el gozo que alimenta la llama sagrada. Drena el agua y luego destruye las tuberías para liberar el gozo. Prende fuego al gozo para que el fuego de los justos vuelva a alzarse y procura que no te consuma. Ve, infiel, con nuestra bendición y esperanza. Podemos no estar de acuerdo en temas espirituales, pero coincidimos en que los salteadores...
increíble aquí, forastero. Infiel. O quizás seas otra cosa. El padre sabrá cómo llamarte. Ni el mismo Ethan pudo conseguirlo. Está claro que eres la única persona que hará realidad la profecía de Joseph. Vuelve con Ethan para recibir nuevas instrucciones, pero vete sabiendo que nos has dado nuevas esperanzas. Todo el nuevo Edén se alegrará. Jamás pensé que volvería a sentir el calor del fuego sagrado. Nos ha pillado el medio. Eso dices tú. ¿Te va más la diplomacia? Atención, salteadores. Mickey al aparato. Esos abrazárboles nos dieron mucha guerra cuando apagamos su fogata. Ahora vuelve a arder y como se vengan arriba por eso y nos den más problemas, Lou y yo nos vamos a mosquear. No sé quién eres, pero me has salvado la vida. Gracias. Muchas gracias, joder. No sabes la de meses que llevo aquí atrapado. Los salteadores me arrastraron a este campamento y me hicieron trabajar para las gemelas. Debo volver a casa. Tengo un vehículo de huida preparado. Venga, vámonos antes de que aparezcan más cabrones de esos. Me llamo Nick, por cierto. Encantado de conocerte. Sígueme. Tengo una idea.
puta madre! Escondo mi avión en un cobertizo para embarcaciones bajando por esa colina. Salí a probarlo cuando aparecieron esos capullos y me pillaron con los pantalones bajados. No literalmente, claro. Nos arrastraron a los dos hasta aquí y me hicieron trabajar en ese cacharro para luego dárselo a las gemelas. Y para colmo, me pusieron a preparar una réplica para quedársela también. Y claro, sabía que ese sería mi billete para salir de aquí algún día. Así que seguí con las reparaciones. ¡Venga! ¡Está ahí arriba! Si fuéramos solo los Rai contra los aviadores, no creo que hubiéramos sobrevivido a ese ataque. Ahí está. Como ya te he dicho, no está listo. Sobre todo para volar. Pero no es una belleza. Venga, ponte al timón. Yo vigilaré por si hay problemas. ¡Vámonos de aquí cagando leches! ¡Todo recto! ¡Procura no potar! ¡Ya están otra vez! ¡Ve a la izquierda allí! ¡Maldición! Antes de que me rodeasen un montón de ellos. Dijeron que si volvía a intentar algo así alguna vez, matarían a mi familia. Lo único bueno que saqué de aquello fue oír que seguían con vida. He pasado tanto tiempo fuera de casa, sin estar todos juntos. Ni siquiera sé qué les voy a decir. ¿Mis alicates? Kim. Sé que los he puesto en algún sitio.
sepan aquí mismo dónde los he puesto. ¿Has perdido algo? Hola, nena. Hola. Oye, si estás liada, puedo volver más, ¿no? Hola, Chiqui. Hola. Gracias. Prosperity en una colonia de verdad. Todos lo agradecen.